Los que gobiernan hoy pisaron la ilusión de la gente, pero también perdieron su ilusión. Cada uno de ustedes, más allá de lo que la realidad lo ha golpeado, sabe perfectamente que primero, antes que todo, y antes del primer ladrillo, hubo un sueño. Y la invitación nuestra es precisamente a eso, a reconstruir en tono de futuro los sueños del mañana. Rodrigo decía con razón de que el gobierno no está. Yo hace tiempo que le digo, el presidente no tiene agenda. Se enojaron conmigo, le dije, ahora no tiene agenda ni tiene rumbo. Se enojaron más. Y ahora le tengo que decir que no tiene agenda, no tiene rumbo y que se borró. Tenemos que ejercer la autoridad desde el punto de vista del cuidado de la economía nacional. La única forma de tratar de equilibrar las cuentas es gastando menos. Lo que vamos a cortar es con políticos que juegan a ser empresarios con dinero de la gente y que funden empresas públicas que nunca en la historia del país se habían fundido y que nos cuestan 2 puntos del Producto Bruto Interno.